El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Hola, nosotros somos alumnos de la Escuela 181, Ricardo Flores Magón. A continuación le presentaremos un video que elaboramos sobre la contaminación de los ríos. Elaboramos ese trabajo con la finalidad de dar a conocer sobre la situación actual que estamos viviendo aquí en Santo Rey de Nopala y en todo el mundo. Y de una u otra forma concientizar a las personas a que ya no realicen ciertas actividades que perjudican el río y el medio ambiente. La contaminación de los ríos es un problema que desde hace mucho tiempo ha venido afectando al mundo. En este caso, Santo Reyes Nopala no es una excepción. Los ríos están muy contaminados, hay mucha basura en nuestro pueblo, lo cual esto contiene causas y consecuencias muy graves en la población. Las causas de nuestra población de Santo Reyes Nopala son las siguientes: la extracción de materiales como la arena y la grava, la tala de árboles, la pesca de animales que viven en este lugar, el exceso de detergentes que ocupan las personas cuando lavan cosas en el río. Las consecuencias que llegan a causar estos actos es el exceso de calor, el cambio climático, que podemos contraer enfermedades, que si comemos a algunos seres que habitan ahí, y la sequía de los ríos. La contaminación de los ríos nos afecta de muchas maneras aquí en la población. Una de del afecto principal es la pérdida de la biodiversidad de lo que anteriormente teníamos aquí en nuestro pueblo, como pueden ser animales acuáticos, plantas, biodiversidad, en otras palabras. Otra manera en la que nos afecta la contaminación del río es que la cadena alimenticia. Nosotros somos costeños, pertenecemos a una costa. Estamos acostumbrados a ingerir alimentos que nos proporcionan las aguas que nos rodean, en este caso camarones, pescados, entre otros animales. Si nosotros los consumimos y está contaminada el agua, nosotros podemos atraer hacia nosotros ciertas enfermedades que nos pueden perjudicar con el tiempo o rápidamente. También otra forma en la que nos afecta es el cambio climático, las diferentes causas, consecuencias que mi compañera ya mencionó anteriormente. Invitamos a toda la población, a las personas del mundo, a hacer conciencia sobre los actos, las actividades que nosotros realizamos, cómo perjudicamos al río de una u otra forma. En esta población, pues tenemos a este río, el río del maíz, como le conocemos, pues tenemos que cuidarlo porque es de nosotros y es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos proporciona diferentes actividades que a nosotros nos benefician. Asimismo, también fomentemos a nuestros hijos, a las generaciones provenientes, a cuidar este tipo de ecosistemas, no solo este, sino todos, el medio ambiente, el planeta, la tierra, ya que todo lo que nos rodea es de nosotros y nosotros tenemos que cuidarlo y hacernos cargo que esto siga prevaleciendo. Nosotros en la actualidad tenemos la gran fortuna de todavía disfrutar de ciertos ecosistemas que se encuentran aquí en la tierra, y por eso mismo, para que estos ecosistemas no se pierdan, tenemos que cuidarlos mediante
mil maneras de hacerlo. El cambio empieza con nosotros mismos y si nosotros hacemos un cambio, los demás se van a animar a hacerlo. Por eso nosotros estamos realizando esta actividad para que ustedes se animen a hacer el cambio desde su persona.